Con el tiempo aprendemos que perdonar y disculpar no es lo mismo. Disculpar puede hacerlo cualquiera, pero perdonar es solo de almas grandes. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Con el gusto de saludarlos nuevamente, mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañera y amiga Giselle Márquez. Y en esta ocasión nos encontramos ubicados en la delegación Mezquitic de la Magdalena, ubicados aquí en el Bajío, mejor conocido como La Arboleda. Vamos a nuestra primera cápsula, deportes. Durante 29 años el profesor Humberto Medina ha estado trabajando aquí en la escuela de San Juan de los Lagos. Vamos a ver con mucho esfuerzo y dedicación lo que el profesor tiene para ustedes. Profesor Humberto, díganos, ¿cómo inicia usted en el deporte del taekwondo? Bueno, prácticamente yo inicio a practicar taekwondo a la edad de 15 años. Pues fue de forma, digamos, una casualidad, porque prácticamente a mí no me llamaba mucho la atención el taekwondo. Un amigo mío iba a practicar, un día me dice que vaya a verlo y realmente al principio no me llamó mucho la atención. Sin embargo, ya después él me invita a que me inscriba y de esa manera fue como empecé a practicar taekwondo y estamos hablando de agosto de 1980 y desde entonces a la fecha es que practico taekwondo. ¿Cuáles son las experiencias que le ha dejado esta profesión? Yo aquí, cuando yo llegué a San Juan, yo llegué en abril de 1986, desde entonces estoy impartiendo clases. Yo llegué al Colegio Miguel de Bolonia en abril del 86 y ya para entonces en Lagos ya tenía un año dando clases. Y realmente es algo que a mí me apasiona, lo que es las clases de taekwondo. He visto casos de niños, a veces un poco tímidos, un poco inseguros, cómo el taekwondo les va dando seguridad y cómo van transformando la vida. El taekwondo básicamente lo trabajamos como una disciplina. Los niños, en base a las reglas que te inculca el taekwondo, van logrando disciplina, van logrando seguridad. Son niños y jóvenes que se van haciendo más respetuosos. Y una de las satisfacciones es ver cómo la vida de algunos niños y adultos ha cambiado en base a la práctica del taekwondo. Sabemos que usted tuvo una actualización sobre este deporte. Díganos en qué consiste. Cada año a la asociación a la que pertenecemos, la Asociación Igolpar, nos da un seminario de capacitación de 3 días. Normalmente lo hace el primer fin de semana de febrero de cada año. El seminario consiste básicamente en metodología de las clases de taekwondo, nuevas técnicas, nuevos sistemas de enseñanza, defensa personal, acondicionamiento físico y nos dan pláticas de superación personal. El taekwondo abarca toda esa gama de cosas, los cuales acabamos de estar el primer fin de semana de febrero en Querétaro, en donde nos instruyen maestros coreanos, maestros mexicanos, conferencistas de alto nivel y abarca todo ese tipo de cosas y en eso consiste la capacitación de cada año. ¿Qué se siente recibir estas capacitaciones? Yo creo que yo la verdad me siento satisfecho de ver que el trabajo que estamos realizando con los jóvenes y niños es el trabajo más actualizado, no nada más en México, sino a nivel mundial, porque el presidente de nuestra agrupación, quien nos capacita, el maestro Sergio Chávez, constantemente está en Corea capacitándose para él traernos estos conocimientos. Platíquenos alguna experiencia que les dejó estando en competencia. Realmente yo, ahora que doy clases, ahora que me dedico a la enseñanza de los niños, constantemente les estoy invitando a competir, porque parte de lo que a mí me cambió la vida fue la competencia. Yo desde que empecé a entrenar, desde los 15 años, estuve participando en diferentes competencias, inclusive aquí mismo en México a nivel internacional con equipos de Corea, de Estados Unidos, y es una satisfacción que yo creo que a todos nos pasa algo parecido. El competir te da mucho miedo porque es algo de contacto, pero luego que vas venciendo ese miedo ahí en la competencia, en general te da una seguridad impresionante. El haber ganado muchísimos primeros lugares en diferentes partes de la República, de hecho tengo reconocimientos como mejor competidor en algunos torneos, realmente yo me dediqué en cuerpo y alma en mi juventud a competir y realmente para mí es muy bonito que toda esa experiencia ahora se las pueda transmitir a mis alumnos por esa experiencia, porque pues muchas de las veces los que somos entrenadores y más en este deporte de contacto, quieres que tus alumnos vayan a competir y todo, pero en realidad no sientes lo que es estar ahí. En este caso yo lo viví, lo siento, y si yo los mando al área de combate, yo sé lo que es estar ahí y puedo transmitirles en base a mi experiencia cómo deben de pelear para obtener mejor resultado. Muchas de las personas que seguimos a esta transmisión, pues nos confundimos que el taekwondo es un deporte violento. ¿Qué consejo les podría dar a todas esas personas que tenemos o que tienen este tipo de pensamiento?
El taekwondo básicamente se maneja como una disciplina. El taekwondo es una disciplina formativa. ¿Qué es lo primero que les inculcamos a los niños? El respeto, empezando por los papás, maestros, mayores. En general, el respeto a vías de comunicación. Entonces, básicamente el taekwondo cada vez se ha ido perdiendo más eso. Muchas de las veces yo llegué a escuchar a papás que me decían, no, si así mi hijo es muy agresivo, lo meto al taekwondo, pues ¿cómo se me va a hacer? Y el taekwondo les va ayudando a que tengan una mejor formación en cuanto a carácter, en cuanto a disciplina. O sea, básicamente se hacen entrenamientos de patadas, de golpes, de combate, se les enseña defensa personal. Pero básicamente nuestra asociación, la Asociación Igolpar, y aquí en lo personal en PROAN, lo manejamos como una disciplina. El taekwondo es agresivo si se ocupa. El taekwondo, hasta la palabra lo dice, es defensa personal. Nosotros les inculcamos a los alumnos, defiéndete si hay esa necesidad de defenderte. Nunca agredas, nunca ataques, defiéndete. El valor de este mes es la reconciliación. Hay que utilizar este valor para reconciliarnos con nuestras personas más cercanas y así practicar todos los deportes. Esto ha sido todo por hoy. No sin antes mencionarles, hagan deporte, su amigo y servidor, Sergio Núñez. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos nuevamente. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven a través de la plataforma en internet en www.sanjuantv.mx o a través del canal de María Visión. La reconciliación. Hoy hablemos del sacramento de la reconciliación. No olvidemos que también es un sacramento. Y un sacramento son signos sensibles de la gracia instituidos por Cristo en la Iglesia para el bien de las almas. Quizá ustedes hayan oído alguna vez los 5 famosos pasos para una buena confesión. Bueno, pues hablemos de ello. Pero antes, recordemos que la reconciliación es uno de los sacramentos de curación. Esto quiere decir que el sacramento de la reconciliación nos vuelve a unir, restablece la relación entre nosotros y Dios. Es muy importante que tengamos una buena relación con Dios, porque obviamente, ya lo diría San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Bueno, pues hablemos entonces de estos 5 pasos que son necesarios para reconciliarnos de una manera fructuosa, para aprovechar totalmente la gracia del sacramento de la reconciliación. El primero es el examen de conciencia. Mucha gente ha venido a confesarse y a veces me pregunta, padre, usted ayúdeme, pregúnteme y yo le digo si sí o si no. Bueno, pues esa sería una buena opción, pero es mejor que cada quien haga su examen de conciencia. Les recomiendo que comiencen preguntándose si han cometido alguno de los 7 pecados capitales o si han faltado contra alguno de los 10 mandamientos. Seguramente ahí encontrarán buen material para hacer su examen de conciencia. El segundo, el dolor de los pecados. Cuando uno se da cuenta que ha fallado, cuando uno se da cuenta que ha ofendido a Dios o que ha faltado a la dignidad de los hermanos, entonces viene ese sentimiento de dolor por la culpa cometida. Ese es el dolor de los pecados, donde con sinceridad nos arrepentimos de ello. Pero luego viene el propósito de enmienda. Todos sabemos que para corregirse es necesario no volver a cometer la misma acción. Y para ello nos ayuda el propósito, un propósito que nos ayude a salir, a rodear, a sortear los peligros o las tentaciones que nos puedan volver a llevar a caer. El propósito de enmienda. Después vendrá la confesión, donde nos acercamos al confesionario con el sacerdote y con humildad y con sencillez le pedimos a Dios perdón, reconociendo nuestras faltas delante del ministro de Dios, delante del ministro en la iglesia en este sacramento. Para esto de la confesión es bueno ser muy atentos para no contar datos innecesarios,
pero tampoco omitir cosas que son esenciales. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que se desesperan porque la fila es muy larga para la confesión y alguien ha durado mucho tiempo. Desde luego, no hay un tiempo mínimo ni hay un tiempo máximo. Pero sí es bueno que seamos conscientes de que también hay otras personas que a veces quieren reconciliarse con Dios y que nosotros tenemos que ser muy puntuales a la hora de decir nuestras faltas y nuestros pecados, sin omitir detalles importantes. Y finalmente viene el cumplir la penitencia. El sacerdote nos dará la absolución y luego nos invitará a ofrecer algún sacrificio, a rezar alguna oración o a hacer alguna obra buena. Esa es nuestra penitencia, que nosotros hacemos como un acto de gratitud a Dios que nos ha otorgado el perdón. El sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más maravillosos, porque podemos experimentar el perdón, la misericordia, la gracia y el amor de Dios, que aunque nosotros en muchas ocasiones le volvemos la espalda, Él siempre está dispuesto a recibirnos con brazos de amor y de ternura. No dejemos pasar este tiempo de Cuaresma sin acercarnos al sacramento de la reconciliación, que finalmente estar bien con Dios a nadie nos queda mal. Mucho gusto en saludarlos y nos vemos en la próxima. Y si algún día usted viene a visitar este bonito lugar, mejor conocido como Las Arboledas, claro que se va a encontrar con una vegetación enorme de cactáceas, nopales y matorrales. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Seguramente todos conocemos la Catedral Basílica, pero ¿cómo fue que se edificó? Vamos con el profesor Armando R. de León a la cápsula San Juan en la Historia. Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión y San Juan TV? Esta es otra cápsula relacionada precisamente con lo que ya hablamos de don Francisco del Río. Soy el profesor Armando R. de León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos, y con mucho gusto estoy para hablarles aquí precisamente de este gran personaje que fue el que ideó la construcción del tercer santuario de la Santísima Virgen, que es la actual Catedral Basílica. Él consiguió los planos ahí en la Ciudad de México del Templo de San Francisco, porque tenía muchos amigos. Tenía amigos en Zacatecas, San Luis Potosí, en Guanajuato. Y precisamente él logró que la gente le respondiera con donativos precisamente para ello. Pero se necesitaba el terreno, y el terreno precisamente fue conseguido por don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, el entonces obispo de ese tiempo, que él era muy devoto de la Santísima Virgen. Vino y escogió precisamente este terreno donde había casas construidas, tuvieron que derrumbarse y hacerse precisamente este santuario. Veamos nosotros la majestuosidad de este santuario del que estoy hablando, de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Observemos el nivel que hay precisamente de aquí del piso a lo que es la parte del atrio, ya donde inicia la construcción. Posteriormente, otro nivel que es la parte donde está el altar y por último en donde está el camarín. Y pueden ustedes observar esta majestuosidad precisamente con relación a este gran evento que fue precisamente la construcción de este templo. Recordemos que la cantera se trajo del rancho de Calabazas, que es ahorita La Purísima. Casi en su mayoría de ahí se trajo, quizá también de San Miguel del Alto, etc. Pero veamos la majestuosidad de este templo, personajes involucrados con la historia de San Juan de los Lagos y con la construcción de este magno santuario. Primero, don Francisco del Río, también al obispo don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, al que era el gobernador del Reino de la Nueva Galicia, Terán de los Ríos. Es así como hemos dado un recorrido por lo que inició don Francisco del Río Tirado desde 1732 y terminó en 1769 la construcción. El señor obispo, recordemos que es don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, el constructor del templo, del santuario, el tercero, fue precisamente el constructor, que fue precisamente don Juan Rodríguez de Estrada, que fue el que dirigió toda el alarife, que dirigió toda la obra. Pero también se involucró su hijo, Joseph,
que fue el que construyó la cúpula de este santuario exquisito. Y las pinturas que observamos nosotros también de las siete láminas fue por el gobernador de la Nueva Galicia, don Tomás Terán de los Ríos, que era también muy devoto de la Santísima Virgen. Esas siete láminas representan diferentes partes de lo que es la Sagrada Escritura, pero también hay una pintura esencial de la batalla de Santo Santiago en la que él interviene, y precisamente esa, al parecer, es del maestro de Pedro Pablo Rubens. Las otras pinturas son con mano de él, pero también de sus discípulos que participaron en ella. Y así tenemos nosotros completa esta cápsula. Espero yo que sea de su agrado y que la pasen bien. Nos vemos en la siguiente. El municipio de San Juan de los Lagos es muy afortunado por tener tanta riqueza natural. Contamos con aproximadamente 300 hectáreas de bosque. Así es, Damaris, ya que para donde voltees se ve el color verde. Vamos a nuestra siguiente cápsula con el Padre Pancho, Piedad Mariana. Amigos de María Visión y de TV San Juan, saludándonos una vez más el Padre Francisco Escobar Mireles, Padre Pancho, desde San Juan de los Lagos. Estamos en el camerín de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, porque el mes de marzo, el último día, con la Misa Crismal, el Martes Santo. Dios ha querido que su criatura, el aceite, pueda ser instrumento de bendición y de consagración para personas, para altares, para iglesias. Y acercándose a la Pascua, ha acostumbrado consagrar el Santo Crisma, mezcla de bálsamo y aceite de oliva, para que pueda ser el transmisor de la gracia del Espíritu Santo en la ordenación sacerdotal, en la confirmación y en el bautismo. Y junto con ellos también bendecir el óleo para los enfermos y el óleo para los catecúmenos, que fortalece a aquellos que se preparan al bautismo. En el caso de los niños, pues es un mero rito. En el caso de los adultos, sí, en su camino se buscará buscar esa fortaleza. Aquí en Catedral, el Jueves Santo es un día que está muy lleno de peregrinos, aquellos que vienen a celebrar la Semana Santa. Y es por eso que no se podía realizar esta ceremonia tan importante. La renovación de las promesas sacerdotales de todos los sacerdotes en un día sacerdotal y la bendición del óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y la consagración del Santo Crisma. De esta manera podrían de todas las parroquias venir una delegación trayendo las ánforas para los óleos y llevarse desde aquí los óleos benditos, esperando una celebración en cada lugar para recibirlos. Incluso el Martes Santo era imposible ya con los peregrinos que durante la Semana Santa estaban aquí, por lo que el señor Javier Navarro decidió que la Misa Crismal se celebrara en el Templo de San José en Arandas, que pasaba como cocatedral en esos días. Durante su periodo así se estuvo haciendo. El señor Felipe Salazar ha querido que se tenga la oportunidad en distintos templos grandes de nuestra diócesis que quieran acoger a todo el presbiterio y a los delegados de las distintas comunidades. También porque se aprovechaba en ese día para dar a conocer quiénes iban a estudiar y dar el reconocimiento a la vez que se encomendaba a Dios de una manera especial a los sacerdotes que cumplen o bodas de oro o bodas de plata sacerdotales. Aquellos que han regresado de misión y a los que de alguna manera en ese año iban a tener algún acontecimiento importante. Y de esta manera se ha realizado en Jalostotitlán de Santo Toribio Romo, se ha realizado en Tepatitlán, la Iglesia de Cristo Rey, se ha realizado en la Iglesia del Espíritu Santo en Arandas, y este año tenemos la celebración de la Misa Crismal en San Miguel el Alto, el Templo de la Sagrada Familia, Templo Parroquial de la Sagrada Familia, caminando como en estaciones a distintos lugares que en ese día se convierten en la sede espiritual de la diócesis. Allí está el obispo, allí está su presbiterio, allí están los ministros de toda la diócesis, allí están representantes de todas las parroquias. Una gran misa estacional en la cual llega un momento en el cual se llevan los óleos,
una representación de enfermos pide que bendiga el óleo de enfermos, una representación de quienes se preparan a la confirmación piden o a la ordenación piden que se consagre el crisma, y algunos que se preparan al bautismo piden que se bendiga el óleo de los catecúmenos. Lo más impactante es cuando el obispo inicia la oración, sopla sobre el ánfora del crisma, mezcla el bálsamo con el óleo, empieza la gran plegaria y todos los sacerdotes, imponiendo una mano, se unen para aquella oración. Aquel aceite, de ser un simple aceite, va a ser ahora el transmisor de la gracia del Espíritu Santo. Bien, mis amigos, ojalá que tengan oportunidad alguna vez, como representantes de su parroquia o por su cuenta, de participar en una misa crismal. 31 de marzo en este año, en la Iglesia de la Sagrada Familia, en San Miguel el Alto. Hasta la próxima. El clima en esta área de San Juan de los Lagos es un clima semiseco, con primaveras, otoños e inviernos secos. La temperatura promedio aquí en San Juan es de 19 grados en todo el año, así que es un clima bastante favorable para todos nosotros. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Vamos a seguir las recomendaciones que nos tienen en nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, para seguir hablando de estos temas de alimentación y nutrición que tanto nos llaman la atención y que a veces las mismas compañías nos bombardean. Estábamos hablando de antioxidantes, ¿recuerdan? Y revisando por ahí en las tiendas donde venden un montón de cosas que para la salud hay muchísimas cápsulas antioxidantes, bebidas antioxidantes y un montón de cosas que son antioxidantes. Y realmente no es necesario que estemos buscando conseguir un concentrado de antioxidantes a menos que realmente mi cuerpo requiera cantidades mayores que las que puedo consumir a través de la alimentación. La alimentación, y como siempre lo he dicho en nuestro país, tiene una gran variedad de alimentos. Les mencionaba en la cápsula anterior que dependiendo el color voy a conocer mis antioxidantes. Uno de los alimentos que tiene el mayor antioxidante del mundo y el general son los alimentos verdes. ¿Por qué verdes? Todo lo verde, lo que vean ustedes verdes, claro que no lo podamos comer, todo lo verde tiene clorofila. ¿Qué es la clorofila? Es un lugar donde las plantas hacen un proceso que lo aprendimos todos en la escuela que se llama fotosíntesis. Eso es la respiración de las plantas. En ese lugar verde de las plantas, ellas cambian el CO2, que es bien oxidante, que produce radicales libres, por oxígeno. Le hacen una limpieza a esto y producen oxígeno, nos ayudan a producir oxígeno. Entonces, este tipo de alimentos, la clorofila, si yo la consumo en los alimentos, claro que voy a tener los beneficios para mi cuerpo, en mi digestión, se van a lograr absorber y voy a tener muchos beneficios antioxidantes. ¿Dónde encuentro la clorofila? Todos los alimentos que sean verdes. Por ejemplo, es muy conocida la sábila es verde, es un alimento que tiene muchísima clorofila y es muy antioxidante. Todo lo que serían espinacas, acelgas, todo esto que son colores verde oscuro, vamos a encontrar cantidades grandísimas de clorofila. El apio y todo esto van a ser alimentos ricos en clorofila. Y entre más oscuro esté este alimento, muy probablemente vamos a encontrar otros elementos antioxidantes que se llaman flavonoides. Si ustedes han visto el brócoli a veces tiene un color que es tan oscuro, el tono de verde es tan oscuro que llega hasta el morado. Ese tono morado se llaman flavonoides, que también son sustancias antioxidantes muy buenas, por lo tanto llevamos ya otro color. Verde, morado. ¿Qué alimentos encuentro morados? El betabel, por ejemplo, que es un alimento altamente antioxidante, tiene muchísimos flavonoides. La berenjena, que se consume en algunas zonas de nuestro país, son alimentos que van a contener estos flavonoides. Y luego nos vamos a ir otro colorcito que serían los rojos, naranjas y llegando al amarillo. Estos tienen el betacaroteno. ¿Qué es el betacaroteno? Es un precursor de la vitamina A. O sea que con este betacaroteno yo voy a producir vitamina A, pero la vitamina A sola no nos va a ayudar como antioxidante. El betacaroteno sí. ¿En dónde voy a encontrar el betacaroteno? Papayas, naranjas, toronjas, zanahorias, jitomates, todo esto tiene altas cantidades de betacaroteno. Esos son antioxidantes muy potentes que debemos de estar consumiendo. Y así voy a evitar estar consumiendo medicamentos o suplementos que solamente me dan altas cantidades de estas sustancias, que hay una mala noticia, estas sustancias no se acumulan. Estas sustancias son solubles la mayoría en agua, salvo la vitamina E, que es soluble en grasa.
estas sustancias se eliminan por la orina. Entonces, si yo me las tomo, mi cuerpo no las necesita, las voy a estar eliminando. Por lo tanto, todos los días tengo que consumir todo este tipo de alimentos. Ahí los voy a encontrar. Y la vitamina E, esta vitamina, venden muchísimas pastillitas de vitamina E, pero la voy a encontrar principalmente en los alimentos integrales, está en los gérmenes, en el germen de trigo, en el germen de alfalfa, en todo lo que sea germen, ahí voy a encontrar cantidades importantes de vitamina E. Esas serían fuentes súper naturales que no necesitamos buscar más. En México tenemos una gran variedad de alimentos que nos van a dar estos beneficios y también nos van a dar más sabor, más presencia, más color a nuestros alimentos y nos van a estimular a que comamos mejor. Nos vemos en la siguiente cápsula, donde seguiremos hablando de estos temas tan interesantes de la alimentación y de la nutrición y de cómo conservarla, sobre todo sin buscar complementos. No hay cómo consumir los alimentos naturales. Creo que mi siguiente tema con ustedes va a ser hablar del uso o no de complementos. ¿Por qué sí y por qué no? La convivencia en familia es lo más importante para mantener la unión. Y fíjate, Giselle, que aquí vienen muchas familias a hacer diferentes actividades, como comida, recreación, y vienen también muchas personas desde San Juan hasta aquí en bicicleta. Así es, Damaris, y para seguir con la convivencia en familia, vamos a ver esta excelente recomendación, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión y San Juan TV? Qué bueno que se encuentran con nosotros sintonizando esta cápsula de Cine con Valores. Yo soy Chepe Dávalos y les recuerdo que en marzo el valor que estamos fomentando es el de la reconciliación. Y para verlo en el cine, les recomiendo la película El Tigre en la Nieve. Esta película nos cuenta la historia de un poeta que es maestro en la facultad. Se encuentra separado de su esposa, pero muy al pendiente con sus hijas. Él quiere volver a reconciliarse con su mujer, pero ella le niega la reconciliación debido a una infidelidad. Ella parte a un trabajo literario a Irak, en donde en ese momento estalla la guerra. Él, en su afán de reconciliarse con ella, la sigue, usando todos los medios que le sean posibles. Prácticamente le niegan la entrada a ese país, ya que está en guerra. Pero él, con su audacia que lo caracteriza, logra llegar ahí y encontrarla. Cuando llega por fin a verla, se da cuenta de que ha sido víctima de un estallido de bomba y hace hasta lo imposible por conseguir los medicamentos y la manera de curarla para que ella se reconcilie. De esta manera, ella logra regresar a Italia, su país natal, y él continúa un momento en Irak para darse cuenta que todo su esfuerzo, su sacrificio, su tenacidad son fruto que le hacen reconciliarse con su mujer. En esta extraordinaria historia nos damos cuenta cómo la genuinidad, la originalidad, la creatividad nos llevan a conseguir lo que queremos, siempre fomentando el valor de la reconciliación. Amigos de María Visión y San Juan TV, esperando que puedan disfrutar de esta recomendación cinematográfica, una película amena, divertida, pero sobre todo con un alto contenido en el valor de la reconciliación, valor que en marzo lo estamos fomentando. Me despido de ustedes, yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, hasta la próxima. Y aquí en Las Arboledas se respira un aire de alegría, donde la gente, aparte de venir aquí a convivir, también viene a pasar un buen rato, ya que se organiza un torneo de fútbol aquí durante la Semana Santa. Me da mucho gusto ver que los jóvenes se divierten sanamente. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Vamos con una recomendación que nos tiene Biblioteca. Hola amigos de María Visión y San Juan TV. En esta ocasión el valor es la reconciliación. El libro que les voy a recomendar en esta ocasión se llama Desde el Arauco, de la autora Yolanda Arenales. Esta autora ha querido hacer una recopilación de lo que viene siendo el Arauco. El Arauco se encuentra en el país de Chile. Esta autora, pues le interesó mucho la historia, la trama que hay ahí, pero sobre todo la aventura, las batallas, las conquistas que vivió Alonso, que es uno de los personajes de esta novela, y que ha querido más o menos la autora plasmar algo muy similar a lo que fue la conquista de la Gran Tenochtitlán.
es algo muy parecido a la historia de México, lo que viene siendo el Arauco, en la cuestión de lo que es la Gran Tenochtitlan. Yo los invito a leer este libro, pero sobre todo a adentrarse a la historia. A lo mejor puede ser que el libro, digan ustedes, pues no me interesa, pero conforme lo vayan leyendo, lo vayan entendiendo, les aseguro que les va a interesar lo que es la trama, y sobre todo les va a gustar saber qué fue lo que en realidad pasó ahí. Yo los invito a que vengan aquí, se lleven el libro en préstamo, y sobre todo pues que sigan tomando el hábito de la lectura. Muchas gracias. No cabe duda que el entorno natural y todo lo que nos brinda la naturaleza es algo que hace relajarnos y que hace que nos olvidemos de todo el estrés que vivimos durante la semana. Es por eso que muchas personas de San Juan se vienen aquí a La Arboleda el fin de semana a disfrutar, a relajarse y convivir con la familia. Vamos a nuestra siguiente cápsula, donde nos invitan a ser emprendedores y no dejar nuestros sueños. Gotitas de éxito. Hola, de nueva cuenta estamos acá con nuestras gotitas de éxito. Volvemos a estar en este proyecto tan importante llamado el Colegio Emma Wheeler. Y precisamente estamos acá para hablar de algo que es importante que desde los niños vayan manejando. La misión, la visión y los valores sobre los cuales debe de trabajar un proyecto, trabajar en la vida. Lo hemos escuchado mucho. Oye, que abrimos un negocito, abrimos un changarrito. Oye, ya tienes tu misión, ya tienes tu visión, ya tienes tus valores. Y se busca un buen poeta y se busca un buen escritor. Buscan en buscadores electrónicos. Ay, esta sonó bonita, esta misión está linda, esta misión está chévere. Pero lo importante no es escribir la misión, tener la visión y colocar los valores como un requisito, sino si realmente estoy dispuesto a respaldar esa misión, a respaldar esa visión y a cumplir con esos valores. Algo supremamente valioso, hablábamos esta mañana, inclusive con las maestras del colegio, qué bonito sería tener una materia que se dice cómo cumplir tus sueños. Oiga, ¿usted es maestra de qué? No, de matemáticas. Yo soy maestra de... Oiga, ¿y por qué no tenemos una maestra que nos ayude a cumplir nuestros sueños? Y la base para cumplir nuestros sueños es definir claramente a qué misión me voy a regir, qué visión voy a tener y cuáles son los valores con los cuales me voy a respaldar. ¿Qué es la misión? La misión es a dónde queremos llegar. Ese puerto, esa es la misión que nosotros tenemos, de este puerto a este puerto. La visión es, después de llegar a ese puerto, cuál es el futuro, cuál es el camino que vamos a desarrollar. Es esa brújula que nos va a mantener. La misión es el puerto y la visión es la brújula, si voy para el norte, si voy para el sur, si voy para el este y el oeste. Y lo que nos va a mantener en esa visión y lo que nos va a mantener en ese objetivo es precisamente los valores. Los valores son los que van a segmentar el camino por donde yo voy a recorrer, como hacían los antiguos, las estrellas, es lo que a mí me va a guiar. Entonces recordemos, para uno cumplir una meta, para que tu negocio le vaya muy bien, no solamente coloca la misión, visión y valores bonito porque sonó bonito. No, el verdadero valor es si puedo cumplir con la misión de ese negocio que he montado. Si yo monté un negocio de tortas, monté un negocio de pozole, monté un negocio un poco más grande y le digo a mis clientes, mira, esta es mi visión, esta es mi visión y estos son mis valores, cúmplalos. Porque si no, va a empezar el mercado a decir, mire, lo que está prometiendo en su misión y visión y valores este negocio, no lo están cumpliendo. De igual forma, le va a ayudar y le va a colaborar mucho para cuando usted quiera contratar a alguien en su trabajo, cuando usted quiera contratar a alguien para que le ayude en su negocio, pues dígale, mira,
Estos son los valores que deben de tener las personas que laboren en mi empresa, en mi negocio, en mi changarro, digámoslo así, coloquialmente. Porque si usted no contrata a la gente que tiene los valores que necesita su negocio, es muy probable que contrate un conflicto, contrate un problema, porque esa persona no va de acuerdo a los valores. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda arrancando este 2015 para cumplir nuestras metas y cumplir nuestros deseos? Primero, declare su misión, tanto personal como profesional, y si está dispuesto a cumplirla. Va a basar en una visión, qué es lo que quiere, para qué lo va a hacer, para qué lo desea y qué valores debe de colocar. Yo le coloco un ejemplo. Imagínate que tú tengas una profesión que tenga que ver con dinero, contar dinero o transmitir facturas, y usted no tenga el valor de la honestidad. Posiblemente usted va a fracasar en esa misión, porque específicamente necesitamos allí que tenga una persona con el valor de la honestidad. Entonces, estamos terminando estas dos cápsulas que estamos haciendo desde este hermoso colegio de San Juan de los Lagos, en la primera que decíamos la semana pasada, los tipos de inteligencia, y hoy lo estamos complementando con la misión, la visión y los valores. Si los sigue y los puede cumplir, este año va a tener usted un feliz año cumpliendo su misión. Muchos éxitos, nos vemos en una próxima cápsula. Y para terminar este mes de marzo, ya que viene la Semana Mayor, la Semana Santa, la semana que todos los cristianos esperamos para ser mejores personas y convivir un poco más. Así es, qué mejor manera de terminar el mes de la reconciliación, comenzando esta semana que es tan bonita y que nos hace reflexionar tanto. Ahora vamos a un tema que a todos nos interesa. Vamos con nuestra siguiente cápsula, Crónicas de Salud. Hola a todos mis amigos televidentes de María Visión y San Juan TV, les habla la doctora Tania Muñoz. El día de hoy vamos a cambiar un poco los temas de nuestras entrevistas. Vamos a entrevistar a la licenciada en psicología Luz del Carmen. Bienvenida licenciada, es un gusto tenerla el día de hoy en nuestro programa. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el sentido de la vida. Licenciada, ¿a qué nos referimos con el sentido de la vida? ¿Qué es? Cuando estamos hablando del sentido de vida, nos referimos a la circunstancia inicial o a la esencia que nos permite darnos cuenta del para qué existimos, al motivo inicial por el cual todos los seres vivos, todos los seres humanos en particular, tenemos una razón para existir. Y este sentido de vida, por lo tanto, no es algo que se va a inventar o se va a tener que crear, sino más bien consiste en descubrirlo para tenerlo presente y de esta manera poder llevar una existencia plena. ¿Y por qué se puede perder este sentido de la vida? Puede haber muchas circunstancias. Lo principal es que dejemos la dimensión del ser en último lugar. Podríamos hablar de cuatro dimensiones básicas en el ser humano, que es el ser, hacer, estar y tener. El tener se asocia con todo lo material, todo lo que nos rodea con respecto a objetos. El estar se asocia de acuerdo a las circunstancias o al espacio donde estamos, estar en determinado país, en determinado lugar físico. El hacer se relaciona con nuestras actividades, si estoy haciendo una sopa, si estoy dando una consulta, cualquier actividad que estemos realizando. Y el ser se refiere precisamente a esta esencia y a esta parte íntegra de nosotros que en cualquier momento nos va a acompañar y en cualquier momento merece ser rescatada. El sentido de la vida se pierde cuando ponemos cualquiera de las tres primeras dimensiones por encima de la del ser. Disculpe, licenciada, y por ejemplo, cuando una persona pierde este sentido de la vida, ¿qué son los signos de alarma que nosotros podemos ver o qué puede pasar con esta persona? Se empieza a notar una sensación de insatisfacción prolongada. O bien poder decir que se encuentran felices, pero solo siempre y cuando tengan tal dosis. Por ejemplo, solo siempre y cuando tenga la dosis del reconocimiento de los otros, me siento bien, pero esto se vuelve pasajero y se fuga rápidamente la sensación de bienestar. Y la persona empieza a expresar que por más que haga, diga, exprese, esté con los demás, no deja de sentir un vacío, sobre todo cuando se encuentra solo consigo mismo, por ejemplo en las noches y demás, es cuando más ataca esta sensación de vacío
y es cuando podríamos hablar de una pérdida de sentido de vida. ¿Y hay algún tipo de enfermedad o algo que se asocia a este problema? Sí, uno de los principales pues es la depresión. Se asocia mucho con la pérdida del sentido, en el que la persona poco a poco va perdiendo motivación, interés por las actividades que anteriormente le motivaban. Al inicio lo que va a hacer es recurrir cada vez más a aquello que le refuerza o le alimenta su alegría momentánea, pero va a llegar en un momento en el que si no está de acuerdo, en contacto con su esencia o no está actuando de acuerdo al origen de todo esto, valorándose por quién es, pues llegue un momento en el que pierda el sentido de lo que hace, se gasten sus energías o se desgaste demasiado en buscar su bienestar en donde no se encuentra en realidad, y esto lo lleve a un estado de desánimo crónico, donde si ya se prolonga por más de 6 meses, pues estamos hablando de un estado depresivo mayor. O está también la presencia de un trastorno que ya se prolonga más de 2 años, que se llama distimia, es como una forma de depresión crónica. También hay otra alteración que le llaman el síndrome del quemado en español, o aunque en inglés es como surge, como el síndrome del burnout, en el que la persona pierde el sentido de lo que hace, se despersonaliza, es decir, ya no se encuentra realizada haciendo las cosas, las hace por hacerlas. Para prevenir esto, para nosotros, por ejemplo, como familiar, como amigo de esa persona, ¿cómo podemos ayudarle? Sí, como bien dice Tania, todo inicia desde la familia. Y en este caso, la esencia básica está en la crianza. Desde los papás, enseñar a mis hijos que valen por quienes son y no por los méritos que tengan, ni por el que me cumplan a mí de alguna manera, ni por el que logren estar amistándose con tales o cuales personitas. Desde ahí estamos reforzando lo verdaderamente valioso. También al momento de tratar a los demás, hacerles saber este mensaje. Si yo, por ejemplo, soy una comerciante, voy a tratar a la persona valorándola por quién es, no por cuánto me puede consumir o por cómo viene vestido. Si soy un médico, si soy un maestro, la profesión a la que me dedique, valorar a los demás por quiénes son. Y ya por último, nada más, si nos puede dar los datos de dónde la pueden encontrar algunos televidentes que estén interesados en buscarla. Sí, pues estoy, entre otras cosas, dedicándome a la consultoría particular, sobre todo con adultos. Tengo mi consultorio, domicilio calle Olmecas, número 47, Colonia El Plan. Ahí los puedo atender. Con cita previa, sobre todo, estoy trabajando y atendiendo en consultoría clínica. Y con esto, amigos televidentes, concluimos una más de nuestras entrevistas de Crónicas de Salud. Espero que haya sido de su agrado y sea de buen provecho para ustedes. Otra de las actividades donde se desarrolla la unión familiar y sobre todo la paciencia es la pesca. Y muchas familias vienen justamente a eso, aquí a este cauce del río. Y así es, Damaris. Y hablando de pescados, vamos a nuestra excelente receta que nos tienen en Sabor a Mí. Vamos con ella. Hola, bienvenidos a su cápsula Sabor a Mí. ¿Listos para cocinar? Hoy vamos a preparar un riquísimo pescado estilo caribeño que está muy ad hoc para este clima de calor, para que nos sepa muy rico y diferente, ¿ok? Entonces ahora vamos a decir los ingredientes, que sería filete de pescado, puede ser pescado blanco, puede ser salmón, atún, el que quieran, elote, pepino, pimiento morrón, piña, sal, cilantro, este es un pico de gallo hecho con jitomate, cebolla y chile serrano, naranja, limón, aceite de oliva y un poquito de chile habanero, líquido. Y para acompañar trajimos arroz blanco con verduras. Pues listo, vamos a cocinar. Pues muy bien, primero, como siempre, vamos a agregar el aceite ya con la cazuela caliente para que se vaya calentando y que no se nos pegue la comida. Después vamos a agarrar el filete y lo vamos a cortar en tiras. De esta forma agarra más sabor del pescado y se puede disfrazar para aquellos niños que no les gusta en medio de todo lo demás que le vamos a agregar. Y después les vamos a dar una marinada con el aceite, con sal y unas gotitas de habanero. Y después vamos a mezclar.
y se pone la cazuela a asar. Con lo que se asa, nosotros vamos a hacer una mezcla con todos nuestros ingredientes para hacer como un tipo de ceviche, pero con estos sabores deliciosos. Vamos a voltear para que no se mezcle el pescado crudo con la preparación de lo demás. Vamos a dejar que se concentren los sabores mientras movemos nuestro pescado para que no se pegue. Bien. Ya van quedando nuestras tiritas. Y aquí mismo, ya ahorita que ya está un poquito asado el pescado, vamos a agregar el pimiento para que agarre ese sabor delicioso que toma cuando se asa con el aceite. Vamos a ver cómo va el sabor de nuestro pico de gallo. Listo, esto está buenísimo. Y vamos a calentar el arroz. Pues listo, vamos a servir nuestro platillo del día de hoy, que es el pescado caribeño. Muy bien. Agarramos los filetes. Con el pimiento que se guisaron. Y encima le vamos a agregar la salsita pico de gallo que hicimos con piña, con pepino, con chile serrano, jitomate, cebollita, para que levante el sabor. Elote. Vamos a agregarle. Me encanta el juego de colores que utilizamos aquí. También el morrón lo pueden utilizar de tono naranja. Listo. Y para acompañar puede ser unas galletas saladas o un poco de arroz blanco, o las dos, dependiendo qué tan a dieta estamos. Así que si tienen permitido dos carbohidratos, pueden utilizar este par de combinaciones. Listo. Pues muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Acuérdense acompañar sus platillos siempre con un agua fresca para que sea más saludable. Y pues que disfruten, recuerden que el amor entra por los ojos y se mantiene con palabras bonitas y rica comida. Y es aquí donde termina nuestro programa de San Juan TV. Un lugar donde todos vienen a convivir y no queremos que solo sean ellos los que conviven, sino que ustedes también se vengan aquí a Las Arboledas a convivir. Y los invitamos a que sigan viviendo este valor del mes, la reconciliación. Así es, mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañera y amiga Giselle Márquez. Y esto es San Juan TV.